En general usamos metales. Metales soportados, nanopartículas de metales soportados en algún material, y esas nanopartículas van a encargarse de acelerar una reacción química. ¿Qué criterio uno debería usar para que una reacción sea, un catalizador sea considerado bueno? Principalmente que sea un material que no sea excesivamente caro, que produzca el producto de interés con una velocidad alta, ¿cierto? Para que uno tenga que tener un reactor muy grande, ¿cierto? Minimizar el volumen del reactor. Y también que sea selectivo, porque normalmente los catalizadores pueden producir distintos productos y hay uno o dos que van a ser los interesantes. Entonces tenemos que diseñar el catalizador para que haga la reacción que nos interesa, que lleve al producto que nos interesa. Y por último, también otro criterio importante es que sea estable, es decir, que se pueda mantener produciendo a esa velocidad de reacción por meses o años. Entonces, todos esos criterios nos permiten decir, ok, este es el catalizador que buscamos. La actividad de los metales depende de las propiedades de los metales y de las propiedades de las moléculas que se tienen que activar sobre esos metales. Eso es distinto entre cada metal. Hoy día, afortunadamente, hay muchísimo avance en estudios teóricos, hay mucho conocimiento de la teoría que está detrás de eso, de las propiedades de los metales y cómo interaccionan con distintas moléculas. Entonces, a priori ya se sabe cuáles metales son buenos para cierta reacción, cuáles son buenos para otra reacción. Entonces uno no tiene que meterse a buscar todo y a probar todo, sino que ya especifica, se focaliza en ciertos metales con ciertas características que son los que van a dar mejor actividad, como decía Alejandro, mejor selectividad y estabilidad. La hidrogenación en general, ya sea de monóxido o de dióxido, es una reacción que se ha estudiado a lo largo de la historia, hoy día ya bastante, desde los años 70 hacia acá. Primero siempre se focalizó más en la hidrogenación de monóxido de carbono por el gas de síntesis, que tiene que ver un poco con los combustibles fósiles y ese gas natural que se utilizaba y se transformaba. Hoy día, por el tema medioambiental y el impacto que tiene el CO2 en el calentamiento global, esa es una de las vías en que se le está dando más importancia a la hidrogenación del CO2, porque es una manera de reducir la cantidad de CO2 que se produce debido a la combustión que después se hace de los combustibles, ya sean fósiles o renovables. Entonces, por eso es que hoy día, en los últimos tiempos, ha retomado mucho más interés la hidrogenación del CO2. Interesante porque en Chile, últimamente, el valor de la energía en Chile ha disminuido, porque Chile va a ser en el futuro va a ser una de las mayores productoras de energía eléctrica a partir del sol, ¿cierto? Entonces, es interesante porque esa energía eléctrica la podemos también almacenar o transformar en productos químicos. Y la manera de transformar energía eléctrica o producto químico pasa, una de las maneras muy interesantes es transformarla a partir de esa energía eléctrica, usarla para hidrolizar el agua, ¿cierto? Transformarla en hidrógeno. Y ese hidrógeno, como un combustible difícil de transportar, porque es un gas inflamable, lo que se hace es transformar ese hidrógeno a un material como el metanol, por ejemplo, que es un líquido fácil de transportar, o existen otros, etanol, etc. Entonces se está investigando eso, cómo transformar energía en productos químicos que se puedan transportar y valorizar en otro lugar. ¿Ya? Entonces la hidrogenación de CO2 a metanol es interesante por eso, porque por un lado se ocupa el hidrógeno que vendría de energía solar, ¿cierto? Y por otro lado el CO2 que vendría de procesos de combustión que no dan que gas de efecto invernadero. Se matan esos dos pájaros con la reacción de hidrogenación de CO2 a metanol. Y el metanol se puede ocupar como combustible, se puede ocupar para producir otros productos químicos en otros lugares, no otras plantas químicas, esas plantas existen. Entonces la hidrogenación de CO2 a metanol tiene esa ventaja. Ahora mismo no es un proceso industrial, de hecho creo que solamente en Islandia hay una planta de producción de CO2 a metanol, pero en el futuro debería empezar a aumentar el volumen de producción, por eso. También en lugar de producir metanol por hidrogenación, puede ser CO2, utilizamos otros metales, otro tipo de catalizador para producir metano. El metano es también una alternativa interesante pensando en Chile y es totalmente lo contrario o deja de ser interesante para los que piensan en la síntesis de Fischer-Tropsch, que son los hidrocarburos grandes de cadenas largas. Y la realidad chilena es porque la síntesis de Fischer-Tropsch, que se hace de hidrogenación de CO y CO2 también, requiere acumulación muy grande de recursos de biomasa, por ejemplo, para de la biomasa gasificarlo, que sería la realidad chilena, el alto contenido de biomasa, y llevarlo a un gas que se puede hidrogenar y de ahí producir el combustible. En gasificar biomasa, con eso tenemos un gas que tiene CO, CO2, hidrógeno, hidrogenar ese gas para producir metano y el metano inyectarlo a los gasoductos que ya están en la red de gasoductos disponibles como un sustituto, ese es un gas natural sintético. Entonces ese es el otro camino que tomamos en cuanto a la hidrogenación, metanol o metano, ¿ya? En este momento esos son los dos caminos de hidrogenación. En el laboratorio además se estudian tratamientos de biomasa para convertirlo en soportes catalíticos, que también es interesante a partir de los recursos de biomasa que hay en Chile, pinos radiata, eucaliptus, cosas así. También se hacen estudios teóricos sobre la reactividad de carbones o materiales producidos a partir de biomasa para generar soportes carbonosos. Entonces ahí hay una serie de otros temas que también se tratan en el laboratorio. Lo principal en la región es los desechos de madera. Desechos de madera, de corteza, de pino, eucalipto, que normalmente lo que se hace es quemarlo y generar electricidad, lo que hacen los aserraderos. Esa es una manera de valorizar, quizás no la que genera mayor valor, y lo que se estudia entonces también es cómo transformar esos desechos en productos químicos de mayor valor agregado. Es otro de las reacciones que hemos hecho en el laboratorio, que es una de los... También se puede hacer con esa madera, especialmente eucalipto. La madera de eucalipto tiene azúcares, ¿cierto? Está compuesta por azúcares. Esos azúcares se pueden transformar en una molécula que se llama furfural, y el furfural es una molécula que se denomina molécula plataforma, con la que se pueden producir una serie de productos químicos, como el alcohol furfurílico, el anhídrido maleico, que son moléculas que se usan para generar polímeros, etc. Entonces sería una manera de transformar madera, desechos de madera, en moléculas de alto valor agregado. Es otra manera de sacarle provecho a los desechos de biomasa que tenemos en la región. ¿Para qué empresas? Específicamente en la zona que nos interesaría este tipo de investigaciones. Nosotros lo que pensamos son las empresas que producen productos químicos, como les decía, empresas de polímeros que podrían jugar algún tipo de producto que generamos nosotros, empresas que usan los productos que generamos como metanol para generar otros productos, les interesaría tener un metanol que sea más barato, o las empresas que producen biomasa, que encontrarían una nueva manera de valorizar desechos de biomasa que hasta el momento no se valorizan suficientemente bien. El impacto ambiental, bueno, es claro que usar el CO2, disminuir las emisiones de CO2 a través de su transformación a otro producto, tiene un impacto ambiental. Y el impacto de la investigación que hacemos en el laboratorio no es solamente en Chile, porque nosotros los resultados que generamos en el laboratorio los publicamos en revistas internacionales siempre, que son leídas por gente de todo el mundo, entonces son investigaciones que son globales. Nosotros leemos trabajos de todo el mundo, así como nosotros hacemos que nuestro trabajo se lea en todo el mundo. Es un impacto más bien global.